en el cast. El casting fue muy divertido porque me tocaba, estaba buscando ya al mejor amigo de Pedro. sea, Quiquín es un supporting de Pedro muy chévere. Me tocó a mí y llegué yo allá. Entonces entró Dago, miró. Y me miró como el tamaño de Dago, el tamaño mío, mi cara, la de este man, totalmente, uno ñato, otro narizón. Ya la próxima vez, Kiki, lo voy sonando. Eso es. Y él así. No, ese es. Y yo, El Dago estaba que se iba para el baño o alguna cosa, hermano, pero eso no me dejó ni acercarse. Sí, no, hay cosas que, es que en este medio pasan unas cosas con los castings muy raras, hermano. A veces uno se prepara para sus castings, hace un casting, le digo, ni siquiera queda de último. Que a veces no se sabe qué está buscando, sino pin la imagen que vean el registro, cómo es de chévere. Pues porque ya uno lo conocen como actúa, entonces ya están buscando de pronto el look que se parezca al protagonista, o que no se parezca en nada, o que si tiene un papá que es así, que este man tenga algo que ver. Eso es una cosa que yo no, de locos, los castings, man. Yo creo que Quiquín es el personaje más blanco y más bondadoso que he hecho. De hecho, pues a mí, ya último, pues hacemos después de eso, yo no he hecho sino malos. Entonces este es chévere porque es una tan buena onda que eso se pega y llega una buena onda y no está matando gente ni asesinando a nadie ni maltratando a nadie. Entonces es muy querido por el público. O sea, Quiquín es un supporting de Pedro muy chévere porque es como una conciencia, es una vaina buena onda del ciudadano colombiano bueno. A mí me gustó mucho hacer ese personaje. Hasta lo cascaba la señora y todo.